Hola, hola, hola. Bienvenidos a este super capítulo donde vamos a estar buscando y conversando con los ucranianos que tienen emprendimientos y proyectos de los cuales podemos beneficiarnos un poco. Entonces vamos a conocerlos, a preguntarles dónde podemos encontrarlos, de qué se trata su emprendimiento y bueno, empezamos. Empecemos a buscar. Bienvenidos a este capítulo de Bitácora. Un día nos vamos a estar grabando y nos vamos a caer, estoy seguro. Las palabras tienen poder. Entonces algún día vamos a estar caminando por la universidad y nos vamos a encontrar una bolsa con $2,000,000. Sí, por favor. Sí, como si estas cosas pasaran. Estamos acá con dos leyendas ucranianas que además nos van a compartir mucha información importante de su superproyecto. Mari, cuéntanos de qué se trata. Bueno, nosotros somos Blanqui, una empresa de sándwiches gourmet que representan a las mujeres guerreras. Son unos sándwiches deliciosos que en cada bocado, con el sabor de carne de res, en salsa al vino o en barbecue, representamos esa berraquera y ese poder de todas esas mujeres que tanto nos han representado a nosotros, especialmente aquí en Colombia, pero en todo el mundo también. Son deliciosos. Pueden encargarlos los viernes, los traemos aquí a la UCO completamente gratis, vienen en combo o con papitas. Son tipo cubanos. Y para los que estudian los sábados, también les podemos ofrecer los sábados. Les recomendamos que nos escriban antecitos, tipo los miércoles, los jueves, los días que saben que van a quedarse aquí en la universidad, y va a estar perfecto para el desayuno, para el almuerzo, para la comida, para la media mañana, para el hueco, para lo que ustedes quieran. Nos pueden encontrar como @blanqui.sandwich. @blanqui.sandwich. Así es, entonces ya saben, para que por favor los busquen, les escriban y los prueben. No se van a arrepentir. Para nada. Para nada. Gracias. ¡Chao! Hola, estamos en este momento con Ana, que nos va a contar de su súper emprendimiento. Hola a todos, mi nombre es Ana Felisa Domico Serna y soy la creadora de Catiwa Saber Ancestral, un emprendimiento que se creó para resaltar la belleza de las personas por medio de las artesanías del arte en Vera y pues reconociendo siempre el saber ancestral para conservar su cultura e identidad. A eso se le llama estrategia. Pueden seguir en Instagram, me encuentro como catiwa.artesanías y ahí podrán conocer más acerca de este emprendimiento. Eso, muchísimas gracias, gracias. Ana. Y estamos aquí con el famosísimo Huguito, que nos va a contar de su super emprendimiento. Cuéntanos. Bueno, chicos, les cuento que el emprendimiento es familiar, es de mi esposa, pero bueno, yo soy el que vende los productos, pero también le ayudo en todo el proceso de creación del producto. Básicamente se trata de dos productos inicialmente, que es un champú de romero totalmente orgánico, que es este. ¿Sí? Ok, van a mirar, exactamente. 10 de 10. Exactamente. Es demasiado orgánico. Es un producto que es de fácil enjuague porque no tiene tanta espuma. Sí. Y además, pues contribuye al. Bueno, todavía tengo algo de pelo gracias a este champú. Entonces, quiero contarles que es muy bueno. Ya muchos aquí en la universidad lo conocen, lo están consumiendo. Y el otro producto, sí, es un baño líquido corporal de caléndula y rosas. Perfecto. Excelente para el tema de piel sensible, heridas, incluso se pueden utilizar en mascotas también. Bueno, el Instagram es Ladi con doble D, Y, K, guión bajo, shampoo. Ese es el Instagram. Y es, igual acá va a estar. Igual que lo busquen. En la emisora también pueden encontrar los productos conmigo. Mucho gusto. Super, ya gracias, entonces, súper atentos. Gracias. Cosa bonita. O sea, bien hecha. Bueno, estamos con Luis Eduardo, quien nos va a contar su emprendimiento o sus emprendimientos, porque sabemos que tiene varios. Bueno, muchas gracias, pero básicamente es uno que es el fuerte. Ah, bueno, listo. Se llama De Pura Pica. Y De Pura Pica es un ejercicio que vengo adelantando desde hace rato alrededor del ají picante. Entonces, por ahí muchas veces me ven con una maletica que dicen que es para transportar vacunas, pero en realidad lo que llevo son las salsas picantes. Tengo, digámoslo así, ya un grupo reconocido en la universidad que le gusta el picante porque es muy picante. Algunos lo han probar, es muy picante, entonces constantemente les estoy trayendo o fruta deshidratada, o salsa, o encurtido, o bueno, lo que voy sacando lo voy trayendo para que la gente. Tengo uno que se llama Mix, que son varios ajís picantes mezclados en una sola salsa. Hago una de mango picante, otra de maracuyá, que tiene un
Este es más sutil el picante, pero se le siente por allá al acabado al final. He ensayado también con piña. Y en estos días traje fue mango deshidratado, muy bravo. Tuvimos la oportunidad de comprobarlo con algunos muy bravos, pero hay gente que le está cogiendo pues como afecto a eso, y con una condición de que no es para enchilarse, sino porque es medicinal. El tema de los ajíes es que son muy, muy, digamos que benéficos para muchos procesos de salud. Sí, eso dicen. Bueno, fantástico. Super, ya saben, al que le guste el picante y no le tenga miedo pica, a nada, de pura pica. Y los pueden encontrar en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ahí me encuentran, preguntan. Bueno, tengo pues clientela regal en muchas oficinas, pregunto que cuál es el profe que es de la picante. Eso. Y ahí lo encuentran de una. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hola, hola, hola. Estamos acá con Viviana, que nos va a contar de su super proyecto, la Neuroagencia. La Neuroagencia, así es. Listo, es un proyecto social donde buscamos la creatividad y dar a conocer temas de la neurodiversidad, neurodivergencia, y nos apoyamos con personas que son autistas. Próximamente vamos a lanzar una colección con personas que van a ser estampados, escritos y temas relacionados con la inclusión, neurodiversidad, en camisas y pues demás, para que estén pendientes. Me pueden seguir en las redes sociales como La Neuroagencia. Y este fue el recorrido de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben, hay muchos emprendedores acá en la universidad con unos productazos y unos proyectos bomba. Y bueno, estos últimos capítulos han sido inspirados por las recomendaciones que nos han dejado los ucuañanos. Entonces, por favor, dejen en los comentarios qué les gustaría ver en Bitácora U. Así es. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, X y TikTok como @ucuaniano. Y en YouTube y Facebook como Universidad Católica de Oriente. Eso fue todo por hoy y nos vemos en un próximo capítulo de Bitácora U.